Vale, pues venga, vamos a dejar esto aquí por detrás. Por si acaso hace falta. Y vamos allá. Crusader Kings, vamos a continuar esta campañita que la iniciamos ayer. Más que nada porque creo que, teniendo en cuenta que ya hemos cumplido varios. El logro difícil, ¿no? El resto yo creo que es más facilito. Entonces, pues nada, vamos a ver si puedo cerrar este personaje y luego continuar otra vez con el anterior. Pero bueno, como quedó esto bastante interesante en este momento, pues no está de todo el mal que continuemos por aquí. Entonces, nada más que decir. Vamos a darle un poquito de caña. Y voy a cambiar el nombre al Imperio Galés, por el que propuso Mr. Abuelo Heavy, que tiró de Google Translator para poner mono en galés. Y bueno, pues lo hemos medio convertido un poco en lo que sería Monindel en galés. Entonces, sería el Imperio. Eso. Monkin. Él, algo así. Imperio de Imperio Monkindle. Imperio Monkindle. Es que si pongo Monkindle solo se ve Monkindle. Entonces yo quiero que tenga lo de Imperio delante. ¿No? Claro, es que así no me mola. No. Activa para que el título siga la convención de nombres cortos. ¿Qué es eso? A ver. Ah, renombrar imperio, vale. Es ticar aquí. Qué curioso. Bueno, pues nada. Vamos allá. Buenas, pro gallo. Bon Nevep. Hostia, el Nevep. El Nevep. Buen vodka. Pues nada, aquí estamos con nuestro Imperio Monkindel, ¿no? Imperio Monindel en galés. O eso lo intentamos. Pues nada, nos ha tirado una revuelta campesina de Cornualles por culpa de estos putos ineptos, pero bueno, lo arreglaremos. Necesitamos tener vasallos que sean galeses. Yo tengo que ser galés, por cierto. Y eso es cuestión de tiempo, que poco a poco se vayan haciendo galeses. Entonces, bueno, no creo que haya ningún problema. No voy a gastar más dinero en crear títulos porque estoy gastando mucho en los séquitos. Estos que hemos preparado. Voy a levantar levas. A ver si me deja. ¿Debo de tenerlas levantadas o algo? No, no me deja. Bueno, ahora lo vemos. Por fin habéis vuelto a vuestro peregrinaje. Ha sido un viaje gratificante e interesante y volveríais a hacerlo si pudierais. No obstante, está bien volver a casa. Vale, obtengo el rasgo de peregrino. Sigo chetando el personaje a ojos de un cristiano. Fijaos. Y tenemos el problema de que mi mujer tiene 36 años y solo tengo un hijo. Esto es un problema. Esto es un problema. Esto es un problema, entonces. Igual vamos a tener que buscar alguna mujer por ahí. O asesinarla, porque a fin de cuentas esta mujer mía, ¿qué me aporta? El linaje este lo va a perder. Y total, no me aporta nada esta chica. Venga, vamos a asesinarla y casarme con una más joven y se acabó. Nos complace saber que has regresado a salvo de tu peregrinación y confiamos en que haya sido una experiencia inspiradora para ti. Completamos lo de ir de peregrinación y está hecho. Buenas, Dark Aurican. Bueno, pues ahí que somos Oblatus. Una devoción de 417. Necesito 1000. Obtenemos 14 al mes. Bueno. Joder, y justo se embaraza mi esposa. Ahora, justo ahora. Solo he necesitado amenazarla con asesinarla para que se quedara preñada again. Mi deseo de servir mejor al credo católico me ha llevado a la regla de San Benito. Esta senda sagrada me ha rebajado el sentido del ego y la necesidad constante de validación. Por fin he con
podido concentrarme en lo que de verdad importa. Gano rasgo de humilde. Otro rasgo verde, otro rasgo positivo. Madre mía. El objetivo de mis atenciones amorosas, Reina Isabel, la reina cruzada que queremos, con la que queremos emparejarnos ahí en plan nena, está escapando. Bueno, eso es porque está comandando tropas. Va, me rindo. Voy a ver si hay algo por ahí. Vale. Mi mayordomo dándome un diezmo. Vamos a ver si hay alguna mujer gobernante por el mundo. Luego está la vieja esta, con la que me llevo que flipas de bien. No sé por qué. Porque es un poco loco. ¡Nisgrak! Grande ahí. ¿Cómo haces touchdowns, eh? Campeón. ¡Hostia, abuelo! ¡Si está abuelo! ¡Hoy está abuelito! ¡Abuelito! Pues tenemos moderador. Hoy no caemos en la locura y la desesperación. ¿Por qué no me deja levantar las levas de ese puto inepto? Da igual. Voy a levantar yo un poco de las que haya por aquí. De vasallos, por supuesto. O sea, no pienso consumir las mías propias. Tengo una nueva rapaz y un nuevo libro sobre arte de escribir poesía. Voy a leer el libro. A ver si podemos chetarnos todavía más. Tengo el rasgo de erudito, debería poderlo leerlo sin problemas. Al diligente erudito Jigolin quiere casar a Noruega con mi prima. Aceptamos. Esto me da un pacto de no agresión. El libro de poesía es muy inspirador. Siento la creatividad recorriendo mi cuerpo. Muy bien. Más uno de diplomacia. Casi nada. ¿Cuáles son los retos? Tenemos que... uno ya está cumplido, que era el de controlar provincias, porque empezamos como un duque de Gales y hemos conquistado, pues, todo esto. Esto está hecho. Príncipes galeses, necesito tener duques galeses. Y amor a cucharas. No cucarachas, cucharas. Yo también leyendo sin la hostia, ayer leí cucarachas, pero bueno, para el caso. Tengo que casar a todos los hijos de Jigolin con gente de cultura inglesa. Para logro solo cuentan los cónyuges ingleses con títulos o derechos. Y logro solo realizable en la vida del gobernante presentado. Vale, este es el logro más difícil por el que, bueno, tenemos que intentar que este hombre no se muera. Y necesito tener hijos a punta pala, pero bueno. Una revuelta peligrosa está allá en Domnonia. Muchos terratenientes prominentes de Bretón han levantado un número de campesinos. 10.000. Mi madre. En fin. Pues voy a tener que tirar de amantes. Porque pensé que el otro logro podía desbloquearlo a lo largo del tiempo. Pero ya veo que no. Entonces, venga, unirse a la corte. Y vamos a buscar chicas buenas. Vamos por esta. Esta es lerda. Hombre, pues si es lerda, no, por lo que pueda pasar. Esta líder campesino. Pasando. Esta 46 años. Esta. Esta es muy cerda. Lujuriosa y el icono del cerdo. Bueno, chistecito estúpido. Vale, esta también es lujuriosa. Venga, para adentro. Y de momento está. Vamos a calentarnos. Durante mi estancia en el monasterio en el que mi orden se ha reunido, esta vez me uno a mis compañeros legos para realizar diligentemente todas las tareas que se espera de nosotros. Bueno, podría robar las reliquias, el evento está de la reliquia. Pero voy a pasar, voy a darle al evento ese de está bien, supongo. Y nos olvidamos lo que es un poquito de todo. Venga, he levantado tropas. Voy a ver si puedo unirlas aquí. Y me cago en con esa... Vale, me van a atacar. Pues voy a hacer una cosa, que es disolverlas. Vale, se están viniendo a la corte. Pues venga, es el momento de seducirlas. Y empezar otra vez la seducción a saquísimo. Para que me den hijos. Que Dios te bendiga, Oblatus Jigolin. Uno de nuestros deberes más sagrados es guiar a los demás a la verdadera fe.
Construye un templo. Voy a aceptar la misión, pero luego veré. El mundo es un lugar peligroso. Te han llegado rumores de que hay gente conspirando para asesinarte. Con el maestro de espías en teoría me llevo bien. ¿Quién quiere asesinarme? A mí. Voy a darle autodetener con plots. Que se me ha pasado completamente. Vamos a ver. Si tiene ya Aquitania, no tengo nada que hacer. De todos modos, echarle un ojo porque a mí me han montado follones por los reinos titulares. Supongo que estáis hablando entre vosotros y no conmigo. Confirmadme a ver si de verdad es eso. El tema de imperios de Yure. Vale, nada, está bien. Salvo que creara el reino de Aquitania. Un acontecimiento informal. Me aseguré de asistir al evento menor en el que venga esta. Vamos a ofrecerle hidromiel en el cuarto. No voy a leer los eventos. La dejamos crecer en amor. Y todo el rollo. Un bedeja ha nacido de emperador Jubelin el Grande y emperatriz. Voy a dejar los nombres estándar, como he hecho hasta ahora. Por cierto, la niña sí ha heredado el linaje de la madre. ¡Ah, el hijo también! ¡Ole! Me da herencia materna. O sea, mi primogénito tiene un linaje. Y si yo desbloqueo algún linaje, que también tengo puesto aquí el... esto. Si también lo desbloqueo, puedo obtenerlo. Hostia, le... Gobierna en paz 15 años. Eso está un poco complicado, ¿no? A ver, coño, que me he liado. A ver, 12.000 hombres tengo aquí, más estos 3.000. Vale, pues vamos a levantar barcos. 37.000. 23.000. Dadme vuestros barcos, queridos, que tenemos que invadir. Bueno, como ya terminamos la seducción de una de las cortesanas nuevas, vamos a ir a por las siguientes. Cristina, seducirla. Joder, por un puto barco. Mi madre, 141. Usaré todas mis habilidades de seducción. Nunca me propuse que mis modestos intentos de escribir poesía fuesen publicados. Gano el rasgo de poeta. Qué éxito, ¿no? Venga, traemos aquí las tropas y pa'lante. Sí, es que hice lo que tú ayer, pero no pillé a Aquitania en la invasión. A la conclusión de una larga sesión del consejo decidís hacer un brindis. Uf, voy a pedir ayuda. Notas que Duque Hugh de Anglia está a tu lado. Él parece tener pensado ayudarte, pero no responde a tus peticiones. Justo antes de desmayarte lo ves traer al resto de consejeros y cómo te observan con compasión antes de ayudarte. Me convierto en rival de este hombre, el de East Anglia. Pero a este hijo puta le di un ducado. Hijo de la gran puta, si me lo pagas. Bueno, tenemos el encuentro casual con esta chica. Debería haberle tirado una proposición lasciva, pero bueno. Dejamos crecer el amor, otra amante más. Debería intentar tener todas las posibles. Vale, con esta ya tengo. Irmele. Antonilla. ¿Qué pasa? ¿No puedo seducirla a esta o qué? Ahora. Debía de estar actualizando el juego. Me consagro en el servicio de la iglesia y al eliminar a sus enemigos aún no he caído en ningún pecado mortal. No rehuiré ningún peligro. Soy Galahad. Recibo auténtico caballero cristiano. Más opinión de vasallo de templo. O sea, ¿el papa debe de quererme? Ah, pues no. Menos 31. Pero es por la libre investidura. ¿Y porque tengo un antipapa? ¡Ay, Dios mío, que tengo un antipapa! ¡Que tengo un antipapa! Y no nos hemos dado cuenta, yo al menos. Igual vosotros lleváis un rato diciéndomelo. Pero, caro, por eso se llama papa. Este hombre. ¿Cómo me quito al antipapa? Claro, por esto se llama al papa, el pavo este. Yo riéndome. ¿Cómo quito un antipapa? No quiero tener un antipapa.
El otro día te lo dijeron, pues ni me di cuenta. ¿Cómo quito un antipapa? Es que así no me van a nombrar santo en la puta vida. Quiero que me nombren santo. El inglés lo hace siempre, lo haces en la invasión, el día te lo dijeron, que son antipapas, en inglés con antipapas rolero. El puto antipapa, joder. No quiero un antipapa. Duque de Normandía, vaya puto crack. Tengo aquí unos mariscales brutales. Vamos a por estos cabrones. Que me van a reventar. Asisto a una excursión festiva con Antonia. Por desgracia, la mitad de la corte está aquí también. Vamos a buscar una nota entre sus amigos. Confesar mi amor. Y dejamos crecer el amor. Con otra más. ¿Cuántas amantes necesito para el locurón ese? No las quiero de ninguna manera. No las quiero con... que sean complotadoras, ¿vale? Intrigantes. Me valen cualquier otra profesión, pero intrigante no la quiero. Y la lerda no, porque vamos a ver si me va a dar hijos y los voy a legitimar. Acepto unirme a la corte. Acepto unirme a la corte. Vamos a seducir a esta ya. Usaré todas mis habilidades de seducción sobre Emma, que da igual. Venga, va, vamos a terminar con esta pedazo revuelta que será por tropas, los cabrones. 400, o sea, 500 de caballería pesada. Pasa que, bueno, yo tengo más tropas que él. Tengo más arqueros. No sé si sus arqueros van a ser mejores. Y, en fin, ahí están. Es para representar como Papa de Roma, el Papa de Viñón. Claro, estás explicando que es un antipapa. En varios momentos de la iglesia ha habido dos papas. Y no ahora, me refiero. Mi amante me ha informado que está embarazada de mí. Muy bien. Eso es lo que quería oír. Cumplir peticiones. Ganamos. Encarcelamos. Es bretón. Enviarlo a orden sagrada. No tiene ninguna reclamación, pero lo voy a enviar a una orden sagrada. A modo de castigo. Te vas a ir con los hospitalarios. A que aprovechen tus talentos. Erwan de Paimpol. Soy un rey caballeroso. No podréis negarme que soy un rey caballeroso. ¿Y esto qué es? ¡Ay, son mis séquitos! He ido con mis séquitos hacia allá y no me he dado cuenta. Venga, Middlesex. Luego tendré que meterlos todos a piñón en el mismo sitio para... y fijarnos en si logramos tener las... las super tácticas, ¿no? Esta está embarazada. Vale, ya estoy seduciendo a una. Ay, ahora también el papa del palo. No, porque eso es herético. No es un papa que intente ser... papa, ¿vale? A ver, en serio, ¿cómo quito un antipapa? Sin que me obligan a ello, claro. Quiero ser santo, así no me van a nombrar santo en la vida. Mira debajo de la cara del papa verdadero. Creo que es uno de esos botones. Yo creo que no, ¿eh?
Solicitar una invasión, solicitar derechos, excomunión. Colegio de cardenales. Es que encima el papa que he puesto es caníbal, el hijo puta. Tiene una reclamación fuerte al papado. Y bueno, a ver, se podría reclamar el papado y poner al papa. Ay, qué puta locura, pero me destrozaría, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros? Puede mover... Tiene 500 de pasta, gana 23 y tiene 3.000 tropas. Asiste a una excursión festiva con Emma. Por desgracia, la mitad de la corte está bien aquí. Tenemos problemas, buscar un aliado. Confesar mi amor. No sé qué le ha dado. Dejar crecer un amor. No sé si le di otra cosa que no era, pero bueno. En fin, otra más. De Linda di Chiaramonte. Está dando el pecho, así que no me va a dejar. Dorotella. Conviértete, que no me gusta que tengas esa historia. Y si lo matas, no sé si matándolo lo obtenemos. Y si no, pues podemos tirar una guerra. ¿Cómo lo veis? Puedo levantar 20.000 tropas. Al papa no sé si le va a venir a ayudar a alguien. Está deprimido, tiene 30 años. Papa no tiene relación con nadie, está un poco en la mierda. Podemos tirar un antipapa y mandarlo para allá. Lo que pasa es que pierdo esta posesión, ¿no? Creo que solo lo quitas y te pones al otro, te declaran la guerra antipapal y la pierdes. Joder, pues tenemos que declararle la guerra. Sí, se hace vasallo. Entonces, si tengo al papa vasallo, me forro. Porque si me da dinero y tal... Por fin te pillo, sucio Tau. Jack Ladrillo. ¿Quién dijo miedo? Venga, va. Nos tiramos a por el puto papa. Por favor, no me la líes, cabrón. Por favor, no me la líes. Voy a poner uno de barcos aquí, otro de barcos aquí. Vamos a llamar a los barcos de los vasallos. Ten en cuenta que el Sir puede ayudarle. Ahora ya está hecho. Entiendo que si pierdo esta guerra, pues perderé pasta. Bueno, tengo que darme prisa. Joder, si pudiera sacar las levas antes, pues invadíamos en un momentillo y ya está. Castillo de Beit Dejan. Los caballeros templarios han fundado una nueva posesión en el condado de Jaffa. El duque de Isanglia me ha proporcionado pruebas de que me guardo la información. Ahora mismo estoy un poquito cagado. Todo por el puto antipapa. Ahora, si nos sale la historia bien... Ojo, cuidado la que ganamos. Tu mayordomo ha recolectado un diezmo especial. Fenomenal. Ponemos a los buenos comandantes... ¿No tengo ningún experto en asedio? No, pero podríamos traerlo a la corte. Y a por Roma, corriendo, cagando hostias, antes de que me pueda incorporar a gente a la guerra. Desde hace algún tiempo mi amante Antonia me evita, no ha visitado mi dormitorio en varias semanas. Vamos a ver si ganamos el rasgo amable y se acabó. Mira a ver qué pierdes y te rindes. Un bebé hijo nacido de Emperatriz, Jigolín y Cristina, vaya. Me ha dado un niño, ¿eh? Vamos a legitimar al niño porque es un niño. Ha nacido polaco el chaval. Cambiar el enfoque a herencia. ¡Hostia, el papa!
¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta el Papa! ¡Hostia puta el Papa! Pues va con 1120 y pico de caballeros pesados. Uf, a ver. Séquitos tengo en todos lados. 18, 18, 18. Bueno, de lo malo tengo la capital aquí. Pillamos mercenarios y le da... ¡Hostia, que viene sin comandantes! No me lo puedo creer que voy a ganar porque viene sin comandantes. Tendrá mercenarios, entiendo. Pues no sé de dónde saca todas esas tropas. Justo el otro día escondiéndome con Solacer pillé a Conde, que me da igual. Mi madre. Estamos con nuestros arqueros que destacan. Vale, centro fuera. Vale, claro, como tengo otro líder, otro hijo, perdón. A mi muerte va a haber sucesión a partes iguales. Pero como somos un imperio, nos hemos asegurado eso. Bueno, al menos han quedado encerrados en Inglaterra. Por lo que... voy a dedicarme a perseguirlos y a obtener rendimiento del bueno. Voy a ir moviendo los barcos. Lo que pasa es que voy a tener que ir hasta Roma. Sin comandantes. Haciendo una invasión y encima sin comandantes. Yo flipando, tronco. Vamos a intentar cargarnos el ejército. Mi primo Wayne me ha solicitado unirse a los caballeros de Calatrava. Venga. Por ganar piedad. Nos va a hacer falta. Y vamos a derrotarlos y tirar a por Roma. Me cargo este ejército y a por Roma. Hola, Crash. Ay... sin comandantes, flipo, ¿eh? Mi amante me ha informado que está embarazada. Pues igual es el momento de tener otra amante. Vale, y ahora que son 2000 hombres, me voy a por Roma. La asedio y gano la guerra. No podía arriesgarme a que me tomaran la ca... 134 galeras. Parece que viene más gente. Mariscal. Pues pongamos a este hombre, que es muy bueno. El duque de Normandía. Lo pierdo como comandante. Pero vamos a tirar de LinkedIn medieval. Para traernos buenos comandantes. Mira, 24 de marcial tiene este. Este tiene 22. Este tiene paso estrecho. Este es defensivo super top. Duelista. Este 22. Venga, atrapa acá. Duque Lienor gastó el favor emperador. Jingweling les debía forzar la paz del imperio. Bueno, pues he forzado la paz del imperio. Para mí, bien. Supongo que para ella también. Saqué a la Santa Sede. ¿Qué? ¿Se han metido a alguien en la guerra a ayudarme o qué? No. Bueno, voy a cargarme esas pequeñas tropas y ya está. Y ahora, vamos a ver. Títulos menores. Vamos a poner de comandantes estos que acabamos de contratar. Otro que capturamos. Perfecto. Pues venga. Con estos comandantes hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo termina en Roma. Venga, vamos a Roma. Ay, señor. Qué historias hay que hacer. La Virgen.
Vamos para allá. Saquelarios de la Guardia Varega es católico. Bueno, un poco raro, pero sí. Vale, 10 años para poder cambiar a primogenitura y que mi hijo obtenga eso. Es galés, vamos a poner el enfoque en orgullo. Yo estoy en una orden de estas sagrada... No, orden sagrada, no, orden sociedad, perdón. La orden benedictina, que me ayuda a que los niños tengan mejores estadísticas, mejores rasgos, entonces sin problema. Y a ver qué hago con el Papa. Si ganamos esta guerra, podemos coronarnos. No literalmente, porque ya estamos coronados, pero pueden salir las cosas súper, súper bien. Súper, súper bien. Hay una revuelta campesina ahí, me da igual, no me afecta. Hay un alzamiento de Yazidí, me da igual. Y a ver, 30 años, le aparece un poquito de barba. Voy a seducir a esta, aunque sé que tiene sífilis. Mi esposa me odia un poquito, le vamos a enviar un regalo. Le he pasado la sífilis. O la ha adquirido ella sola, ¿eh? Vale, en Roma hay una peste. Por lo que, según aterrice, voy a tener problemas de séquitos. Voy a tener que dividir las fuerzas. Acontecimiento informal. Vamos para allá. Vamos hasta allí. Y venga, perfecto. Apenas he perdido tropas. Y como tengo un montón de comandantes buenos, pues puedo seguir poniendo aquí comandantes top. Perfecto. De dinero no estoy gastando mucho. No sé dónde gasto tanto dinero. Supongo que en reinstruir los séquitos, sí. Todo arqueros galeses, por supuesto. Vamos full galés y ya está. Pues venga. Se rumorea que tu vasalla Belín se ha visto influida por el esplendor de su tutor. Se ha convertido en galesa. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me he encontrado con Comisus Helio en muchas ocasiones durante el desempeño. Pues mago amigo de él. Gran alcalde de Ivrea. Anda, es una república esto. Seducción en la naturaleza. Confesar mi amor. Dejar crecer nuestro amor. Tengo un montón de... amantes. No sé si vamos a lograr cumplir todo esto, pero bueno. ¡Ole! Un bebé, hijo ha nacido. Otro niño. Serbio, no. Patrimonio y lo legitimo. Todos legitimados. Ha caído Roma. Me siento como Carlos V. Emma, mi amante, me ha informado que está embarazada. Para eso os tengo, chicas. Para eso os tengo. O sea, no quiero oír otra cosa que no sea que estéis embarazadas de mí. Mi mujer me odia, pero... pero increíblemente no demasiado como debería. Vamos a poner el de regente nombrado para que... vamos, aguante todavía más. Deben de ser de tu dinastía. La traducción del reto es un culo, lo mala que es. El otro, que estén casados con inglesas, con tierras o pretendientes. Ese va a estar difícil. Pero bueno, uno está completado. Y como estoy jugando en Iron Man y creo que puedo desbloquear el logro de tener el imperio de Britania. No sé si tiene que ser el imperio mismamente o tener un imperio que controle todas las islas. Pues bueno. Hoy viene el mercado, un mendigo indigno de tomar su cuenco. Bueno, pues pierdo el... perder este no me interesa. Ganar el rasgo de estresado tampoco. Pierdo el rasgo de generoso, ya lo recuperaré, lo más seguro. Mira, ahí está. Vamos a ver lo que quiere mi hija. Están haciendo alianzas contra mí. Mirad a ver lo que hacéis, ¿eh? Mi amante se está volviendo muy gorda. La avisamos y se acabó. ¿Por qué me baja el war score?
Ah, porque controla el papado. Almohadas rasgadas, muebles rotos. Se enfada mi esposa conmigo por mis amantes. La edad media, chica, ya sabes lo que hay. Y solo me has dado dos niños. Esta mañana me desperté con una picazón dolorosa. Parece que he adquirido la viruela del amante. ¡Hostia! Rey Vladimir de Bohemia me acaba de declarar la guerra. Papa Calixto III ha conseguido el apoyo de Rey Vladimir para destronar a mi antipapa. Pues tengo que darme prisa. Pero necesito también economizar fuerzas, por eso no estoy haciendo asaltos. Otro niño. Vamos a legitimarlo también. Tienes que tener tú mismo todas las coronas. Bueno, pero eso tarde o temprano se puede lograr. Necesito a alguien fiable como maestro de espías, así que voy a poner a este obispo. Que no solo es fiable, sino vota a mi favor. En el consejo, entonces... Viene perfecto. Bohemia, al menos ha sido Bohemia. Me declara la guerra al Sacro Imperio y esto se puede ir un poco a la mierda. Vamos a subir de rango, en la orden benedictina. Y lo dicho, sin hacer asaltos... A ver, asedio... Nadie tiene asedio. Este de aquí. 35 años. Enviar un regalo. Invitar a la corte. Necesito un maestro de asedios. Y este de aquí también. Enviar regalo. Invitar a la corte. Vamos a meter uno en cada ejército. Ascendemos de rango. Vale. A ver, coño. Títulos menores. Aquí. Ponemos a este maestro de asedio. Bueno, de momento voy a poner solo uno. El otro lo dejo reservado. Y... Aquí está. Tiene que ir en el medio para ser el atacante. Vale, este lo vamos a mover para ahí. He puesto el comandante bueno, mientras tanto, y ya está. Y vamos a ver. Ese niño necesita foco de herencia. Yo creo que se lo he puesto a todos, ¿eh? No, este no. Tenemos un educador de la corte, que es esta, es mi madre. Podría meter otro. Maestro de cuadras. Vamos a asignar... Alguien por ahí. Tutor de la corte. Italiano, italiano. Tenemos esta. No, italiana, perdón. Serbia. Askenazí. Tenemos un crisol de culturas aquí. Nos ha impresionado tu noble manera de gobernar y tu adhesión a la regla San Benito. Como recompensa por haber alcanzado el rango de comisus, te hemos enviado una falange de San Benito. Ole, otro tesorillo más. Ah, prestigio y piedad. ¡Hostia! El Papa atacándome otra vez. Perfecto. Me ha atacado como el culo. Y acaba de favorecer que lleguemos al 100%. Y se me está desbloqueando una... Esto. O sea, un linaje. Pero bueno. 100%. Cumplir peticiones... Abdica en favor de mi papa. Y me convierto en el nuevo señor del papa. Rendirse otorgaría dinero, ¿vale? Y Víctor pierde la reclamación al papado. Entonces, si pierdes esta guerra, pierdes al papa. Al antipapa. Cumplir peticiones. Subyugamos al papa. Acabamos de hacer que sea mi vasallo. Controlamos Roma. El papa me va a chetar y, por cierto, la guerra con Bohemia finaliza infructuosamente, evidentemente, por eso. Pues nada, aquí voy a tirar de vosotros, de vuestra sabiduría, para que me digáis qué opciones son las mejores para clicar aquí, porque yo la verdad es que me dejo llevar. No suelo elegir lo que hay.
Vale, abuelo me está explicando que necesito unir los reinos, es controlar los reinos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Solo necesitaría conquistar Escocia y ya está. Que por cierto, como controla el Papa, yo creo que puedo pedir una invasión, no por el tamaño. ¡Hostia, que es una niña! Bueno, puedo pedirle lo que quiera. Con el Papa me llevo que flipas, entonces puedo pedirle dinero. Derechos sobre muchos ducados. Puedo divorciarme de mi emperatriz. Que no está nada mal. Divorciarme de ella y casarme con otra más joven que me proporcione más niños. Lo bueno es que ella tiene un linaje. Claro, y es una vasalla mía. Si me divorcio de ella, pues se va a enfadar. Soy tirano, pone ahí. No sé. Bueno, pues igual se va a flipar. Ni idea de qué clicar, dice abuelo. Creo que con el miedo te permitía castrar y demás. El del miedo es... A mí no me gusta. El del miedo lo probé con mi rey Nizarí. Tuve una partida yo solo. No la grabé. Nada, o sea, no grabé, no streameé. De aquella ya streameaba, fue hace poco. Que si empiezas en el 700 hay un 1 blanco por esta zona. Indio. Y bueno, pues fue una partida en la que con mucho Juego de Tronos, porque realmente fue así, logré hacerme rey de aquí a aquí, bueno, fundé un imperio y el logro era que no lo he desbloqueado, ojo, o sea, tenía todo esto conquistadísimo y no tenía desbloqueado. Y total, que con ese desbloqueé el linaje este del miedo y no me dio nada. O sea, era una, o sea, no es que no me diera nada, es que es una basura, ¿vale? Comparado con otros que hay por ahí, pues... Pone ser ejemplo de virtud, te llega gente después. Prosperidad y conocimiento a mi reina. Voy a usar este. El del... Como soy erudito y tal, vamos a darle prosperidad y conocimiento. Voy a quitarme ya las levas. Para que no rabien mucho. Y vamos a llevarnos a nuestros arqueros hacia allí. La propiedad de Palacio Apostólico se transfirió a Papa Víctor. Encima la controlo yo. Puedo construirlo yo si quiero. Bueno, ahora me da dinero el Papa, ¿no? Me vas a dar dinero, ¿no, Papa? Mi prisionero Duquesa Matilde de Bretaña se queja. Que se pudra. O sea, no voy a soltarla ni de palo. Hombre, podría intentar seducirla, ¿os imagináis? Pero creo que en la cárcel no se puede seducir a nadie. Ya sería la hostia, ¿eh? Vamos a volvernos a Londres. Vamos a volvernos a Londres. Y... Dime que puedo seducirla. Tiene una reclamación fuerte. ¿Puedo casarla con algún hijo mío? Solo por trolear, ¿eh? No. Hombre, puedo quitarle ducados. Tanto de Bretaña como de todo eso. También podría crear el reino de Britania y quitarme ese problema. Suéltala y cásala con uno de tus hijos. Es que tiene una reclamación fuerte al reino, entonces eso tampoco me gusta. Igual prefiero que muera. Vamos a asesinarla. Es que tiene una reclamación fuerte y todo eso puede darme problemas. Y creo que estoy por crear el reino de Aquitania y desentenderme un poquito del sur. Venga, gastamos mucho dinero mensualmente, pero por, ya sabéis, por los éxitos. Venga, vamos a asesinarla. Tenemos aquí al capellán, que teóricamente está subiendo relaciones con este, que ya están al tope. Hemos puesto un papa caníbal. Y esto...
ya no es de él, ¿vale? Joder, qué curioso todo. Pues quítale un condado y dáselo a alguien de tu familia y le das el reino. Tú lo que quieres es que lo haga por casarla, por el logro, ¿no? De casar con ingleses. Entiendo, ¿no? Hostia, de la casa de Rohan, ¿eh? Es que es inglesa, entonces, claro. Pero hasta que se case con alguien de los míos... Es que me odia mucho, siempre me va a odiar. Título usurpado, furioso. No hay que asesinarla, ¿eh? Otra cosa es que pida el título. Hostia, 630 de piedad que me cuesta. Pero quita el condado para el resto de los familiares vasallos, que tienen que ser duques o superiores. Ah. Duques o superiores. Tengo que casarlos con ingleses, duques o superiores. Que liberarla no me va a salir bien. Me voy a liberarla. Por el logro, ¿eh? No se casaría. Le doy un reino, sigo odiándome. Sigo odiándome, pero no tanto. Vale, voy a ver si puedo seducirla. ¿Sí? Vamos a intentar seducirla. Usaré todas mis habilidades de seducción sobre Reina Matilda hasta que esté en mis manos. Ahora estoy haciendo un poco el canelo, pero sin más. A ver qué cojones sale. Igual que hemos conquistado al Papa. Pues nada, vamos a ver. En una excursión festiva en la naturaleza, encontré un mensaje entre flores silvestres dirigido a mi cortesana Dorotella. El aspirante es el príncipe obispo. Joder, príncipe obispo, qué notas. Muchas gracias, Jan Ladrillo. Gracias por la suscripción. Recordad que tenéis un sitio especial en el Discord, ¿vale? Podéis hablar en privado con... por el chat de Twitch, con Abuelo Heavy o conmigo para que os demos permisos, ¿vale? He conseguido tener un encuentro casual con Matilda Solas en la cocina cuando ella bajó su habitual merienda tardía. Hemos hablado y reído durante horas. ¡Ojo! Y puedo decir que la atracción está creciendo. Esperando haber leído correctamente mi clima susurroso en su oído. Confieso mi amor. ¡Hostia, Pedrín, que me muero! ¡Me muero, Pedrín! ¡Me muero, Pedrín! Sí, está comprometida, pero de verdad que no os preocupéis. Bueno, voy a probar una historia. Lo de poneros un anuncio, pero sin más, os pongo un anuncio porque me voy a ir a por una cerveza. Porque muchas veces me pira por la cerveza y queda esto un poco cutre. Así que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la puta mierda de los anuncios? Aquí. 30 segundos de anuncio, dale ahí. Venga, por la cerveza.
Joder, macho. No tengo ninguna cerveza fría. Hola, te estoy oyendo, te estoy leyendo, Crash. A mí tampoco me ha saltado el anuncio. Bueno, pues no sé, no habrá funcionado. A ver, recordadme, abuelo, porfa, en 5 o 10 minutos que vaya por la cerveza que acabo de poner a enfriar, porque no tenía ni una sola cerveza en la nevera. Pues amante, ahí está. Se ha comprometido con Ricardo y Plantagenet, que es de su misma dinastía. Podríamos asesinar al niño. O no. Va. Vamos a dejarla que haga lo que quiera. Almohadas rasgadas, muebles rotos, jarrones destrozados, mi matrimonio, bla, bla, bla. Que me da igual que mi mujer sepa que soy un puto cornudo. O sea, cornudo, no, la cornuda es ella. Que me da igual, me da igual. LOL. Abuelo, expulsando al otro por instigar un complot. Madre mía, cómo están las cabezas. De verdad, es todo divertido hacer streaming, sino vídeos para YouTube. Venga, más arcos largos. Metiendo arcos largos aquí como si no hubiera un mañana. ¿Qué hago? ¿Me divorcio de mi mujer? Que ya tiene 40 años y no me va a dar hijos. Y me odia. Yo creo que sí, ¿eh? Solo 10 de piedad, joder. Eso no había pensado yo. Mi plasma va haciendo más aguas por momentos, dice. ¿Que nos divorciamos de la emperatriz esta? ¿Cómo lo veis? Cásate con la de Bretaña. La de Bretaña es tarde ya. Es mi amante y todo el rollo, pero es tarde. Nada, con dos. Con un sí me llegaba, de hecho. Ahí está. Tras mucho rezo y meditación, he decidido conceder tu petición de divorciarte con tu cónyuge por motivos de consanguinidad. Ahora me odia. Pero que te den. Venga, ¿con quién nos casamos ahora? Duquesa de Alta Lorena. Duquesa de Abelín. Anastasia. Hay varias duquesas por aquí. Pues voy a comprometerme con esta niña. ¡No! No, no, para, que no es inglesa. Me comprometo con este y ya está. Es lerda. No, es fea, no lerda. Y así, mientras tanto, mientras estoy comprometido, puedo dedicarme a tener más amantes. Hostia, el papa la de dinero que da, ¿eh? Tener más amantes y más hijos. Ir legitimando bastardos. Vamos a seducir a esta yuta. Cuantas más tenga, mejor. Me has quedado amantes. Incluso la que tenía, a la que le arrebaté la corona de Inglaterra. Es que esto es maravilloso. Toma un regalo, por ser mi amante. Mi comida ha sabido extraño últimamente y he empezado a comer cada vez menos por temor a ser envenenado. No confío en que el maestro espía se encuentra el envenenador. El único en quien puedo confiar es en mi amigo. Con mi amigo voy a encontrar al envenenador y poner fin a esto. Uf. Casa una de las duquesas inglesas con uno de tus hijos. Ah, esta es inglesa, sí. Esta sí es. Perfecto. Vamos a comprometer a mi hijo con esta. Esta es galesa. Pero bueno, también me vale. Salvo que la educara de forma inglesa. No, esta, claro, esta es la que cambiamos la cultura.
Asignar tutor, alguien inglés. Alguien inglés. Ay, le cambio la cultura para luego volver a cambiársela, en fin. Seducción en la naturaleza. Asiste a una excursión festiva con Yuta. Por desgracia, la mitad de la corte es también aquí. Bueno, buscamos un aliado entre los amigos y ya está. Necesito tres. No, dos. Necesito dos, bueno. La cruzada del norte. Los teutónicos marchan en territorio lituano para ganarlo para la cristiandad. Los paganos han tenido tiempo de sobra para convertirse pacíficamente y ahora serán tomados por la espada. El primer objetivo es librarse del alto mandatario Liubartas, jefe de los lituanos, y si se hacen con este, lo usarán como base para aplastar el resto del territorio lituano. La sangre de los paganos correrá por los ríos del norte, no habrá cuartel. Le pedí a Emma que me ayudase a cortejar a Juta, pero no sintió ninguna comprensión. Beh. Gran alcalde Helio estaba de acuerdo conmigo en que la comida estaba extraña, pero no estaba del todo seguro de que alguien estuviera intentando envenenarme. Le di a Gran alcalde Helio permiso para hablar con quien quisiera interrogar a quien él considere inconveniente. El cocinero confesó haber utilizado carne rancia en los guisos. ¡Ja! Bueno, ganamos intriga. Puedo meterme en la guerra, pero ¿para qué cojones quiero meterme en esa guerra? En el crear linaje hemos ganado 3 guerras, gobierna en paz 15 años, falta un montón. Me pusieron el logro de hacer un templo, pero pasando. Confieso mi amor, Juta se alejó de mí, pues no tengo paciencia para esto. Además tiene 42 años, joder. ...25, viruela. O me traigo otras. Liubartas es un nombre genial. A mí los nombres esos como Vitautas y tal, hostia, me parecen la polla. Realmente me dan igual que estén casadas o no. Mira, esta me vale. Ah, mira, si puedo seducirla directamente desde aquí, sin traerla a la corte. No sé por qué las traigo siempre a la corte. Cuando la tenga seducida, me la traigo a la corte. Ah, claro, que tengo que viajar lejos. Claro, pero esto lo hacía coño. Un emperador que recordar. Para inmortalizar mi nombre, debo dejar una huella indeleble en el Imperio Monindel, Monkindel, en galés. Mejorar el reino más allá incluso de lo que mis predecesores osaron lograr. Middlesex será un bastión de pensamiento teológico. Trabajo para fundar un linaje patrocinando los estudios teológicos. O Middlesex será una capital de artes y filosofía. Trabaja para fundar un linaje patrocinando la investigación artística y científica. Vamos con esto último, a ver qué sale. La cerveza, vale, bien, gracias. Gracias por recordármelo, pero vamos a esperar 2 minutos más, ¿eh? La metí en el congelador, pero vamos a esperar 2 minutos más. 2 minutos, ¿eh? 2 minutes. La niña nació zurda. Etiqueta, total, no vas a poder comandar tropas. Acepto cortés invitación. Viene a la corte y ahora ya podemos seguir en el juego de la seducción. Confesar mi amor. Dejar crecer nuestro amor. Y lo vuelvo a decir. Para ser maestro seductor, ¿cuántas amantes eran? No sé cuántas tengo. Esto es hasta aburrido, ¿eh? Esto es que es una locura. Invitar a la corte. Voy a ir invitándolas de uno en uno, porque si no lleno la corte de locura. Básicamente. Consejero, he perdido un consejero. Pues vamos a poner al Papa, evidentemente, de consejero. Teniendo al propio Papa de vasallo, habrá que meterlo de consejero. El de arte es un ñordo. Bueno, clarinetero. A ver qué sale. Manfreda Limache, esposa de mi amante, me sorprendió preguntándome a la cara si tenemos una aventura. Niégalo, confiesa. Niégalo. En su puta cara. Vamos a confesarle el amor.
Dejamos crecer el amor. Ahí está. Muy bien. Aquí está nuestra queridísima amante. Jiwelin. Ese soy yo, perdón. Ella es Matilde. Y la vieja de aquí murió ya. Sí, parece que sí. Otra niña. Inglesa. Es una condesa. Tenían que ser duques, ¿no? Con títulos o derechos. No, vale, vale. No hace falta que sean... Con ser condes llega. Y esta es inglesa. Concertar esponsales. Tú, niña, con... Rasco. Me vale. He recibido noticias de que Agnes, mi amante, está embarazada. Muy bien. No hay ninguna reina más por el mundo. Sí, esta. Vamos a seducirla. Venga, la reina de Jerusalén. A ver qué sale de esto. A ver si me deja, que la última vez no me dejaba. Ahí está nuestro séquito de arqueros galeses, ¿eh? El objetivo de mis intenciones, de mis atenciones es amorosas. Joder, reina Isabel simplemente parece que no está al alcance. Pues no lo sé. Es que son súper roñosos, joder, mis arqueros galeses. Dan mucha grima, es un séquito de mierda. O sea, la skin es una mierda. Luego, como, bueno, pues como séquitos no están mal, pero vamos a ver. O sea, vamos a ver. En fin, venga, vengo ahora, ¿vale? Voy a por la cerveza. Joder, se quedan malos este fin. Ay. Bueno, pues a ver. ¿Tu Nightbot es un nazi? Bueno, venga. Hay una epidemia. Joder, mira que se supone que el Papa me da mucha pasta, pero los putos séquitos me llevan todo, ¿eh? Me lo drenan por completo. Vale, esta se queda muy lejos, así que me rindo, ¿vale? O sea, vamos a buscarnos otra presa en otro lugar. Vamos a hacer una cosa. Mujeres. Gobernantes. Evidentemente, esto en cualquiera. Estratega de Adrianópolis, duquesa de Brabante. Mira, esta es de Brabante, esta está aquí cerca. Vamos a seducirla. Seducción rechazada. Ah, porque está embarazada. Una muy zorra. Bueno, pues. Una condesa. 34 años. También está embarazada. Francesa. 24 años. Vamos a seducirla. Vamos allá. ¿Pero por qué el Nightbot es un nazi? A ver, ¿por qué? Ha expulsado temporalmente a Crash Spain por spamear símbolos. Puto. Puto Nightbot. Llevo unos días en el monasterio rodeado de otros que comparten mi pasión por Dios. Coño, que nos acabamos de juntar dos emperadores. Casi nada, ¿eh? Podemos jugar un juego de estrategia militar, ya sabéis, a Warhammer. Charlar sobre la Biblia. No, vamos a jugar a Warhammer. Tengo ganas de jugar a Warhammer.
Aunque nos lo pasamos bien, no pareció que a Donatus Henry le entusiasmara la actividad que propuse. Que te den por culo, ¿no te gusta el Warhammer, gilipollas? Pues vete a jugar a Age of Sigmar. Subnormal. Viajé lejos para asistir a una excursión festiva que Duquesa Gertruda... hace. Total, sin más, lo de siempre. Vamos a buscar un aliado entre sus amigos... y a perseguirla hasta el fin de los días. Mecenas de las artes. Si quiero atraer artistas y filósofos a Middlesex, debo ofrecer mecenazgo y protección, además de asegurarme de que mi corte sea un espacio abierto para librepensadores, donde puedan expresarse e investigar nuevos conceptos sin riesgo a ser castigados. No escatimaremos en gastos. Si actúas con rapidez e inviertes una gran cantidad de recursos, fundarás un linaje más pronto que en tarde. Bueno, pues venga, dale ahí. Invirtiendo en grandes pensadores. Gastamos la de Dios de pasta. O sea, como cosas tontas gastamos de dinero. Voy a bajar la manutención de los arqueritos. A ver si recupero un poquito ese dinero. Bocado de medianoche. El viaje a la corte de la duquesa Gertruda de Picardía fue deprimente. Pero conseguí un encuentro casual con Gertruda a solas en la cocina cuando ella bajó a su habitual merienda tardía. Hemos hablado y reído durante horas y puedo decir que la atracción está creciendo. Esperando haber leído correctamente, me inclino a susurrarle en el oído... mi amor. Gertruda se alejó de mí sonrojándose, tartamudeando disculpas antes de irse corriendo. Hay que seguir intentándolo. Tiene lues, tiene sífilis. Dejar de seducir. A ver si me pega cualquier guarrada. No, no, paso, paso, paso. Bueno, el de Dinamarca quiere casarse. Madre mía. 32 mensajes eliminados por un moderador. ¿Pero qué ha pasado ahora? Oye, de verdad, controlad el chat, que si no Nightbot se vuelve loco. A ver si os hace un permaban muy loco. Canciller, gente leal. Solo quiero gente leal. Tenemos que poner primogenitura. 10 años me quedan. O sea, 10 años. No sé cuánto llevo gobernando. A ver, imperio, ¿cuánto llevo? Historia, 1200. ¡Pum! Clavado, ¿eh? Vale, 4 años. No sé si ponerme a construir esto. Destilería. Permite la decisión de enviar regalo de alcohol. Y permite tener conversación privada con los personajes. No sé qué tal estará. Vamos a construirle una destilería en el Palacio Apostólico. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he sido yo que he hecho una? Vale, bien. Muy buen abuelo. Bebé hija nacido de Manfreda Lenoir. Bueno, esta tiene pinta de ser mía, ¿eh? Y cree que es suyo el niño. Ups. Pues que se lo quede. Los sacerdotes católicos me acosan acerca de la religión, Dios y el dinero para la iglesia. No importa lo que haga, que prometa rezar más o que lea las sagradas escrituras detenidamente. No me dejan tranquilo. Por favor, que alguien me ayude a detenerlos. Hostia, estoy preguntándole a mi amigo todo, ¿eh? O sea, mi amigo es como Dios para mí, ¿eh? Parezco el de la peli de King, ¿no? Con el borracho. Todo lo que preocupa a los sacerdotes católicos es el dinero. Dales algunas almas cada vez que vengan de visita y seguirán dejándote solo algunas semanas, sino meses, por miedo a ser pecadores. Ningún sacerdote admite el pecado a la codicia, me aconsejó el gran alcalde Helio. Gano uno de aprendizaje, consigo sacerdotes amantes del dinero, me reduce el modificador de impuesto nacional, joder, pero bueno. Joder, tengo enlace de Wikipedia, de esta persona. Si creo la corona de Irlanda, podré ir avasallando a esta gente de Free. ¡Eh! Enviar el regalo de alcohol, ahí está. ¡Hostia, qué pepi! A mi queridísima amante. Toma. Como tienes una destilería, puedes enviar a Reina Matilde una caja de cerveza. Es como un regalo gratis. Está bastante bien. Y la distillería me encanta que encima esté aquí. En el Palacio Apostólico.
¿Cuánto me cuesta de dinero ir construyendo esto? Distinguido emperador, Jigolin queda formalmente invitado a mi corte para una serie de festejos que terminarán en mi coronación, el de Noruega. Paso. Si es que me da igual. Noruega, tu país de mierda. No, no voy a abandonar mi Londres natal. Es mentira. Soy galés, pero bueno. Para ir ahí, se me ha perdido. Ay, señor. Voy a ir haciendo un hospital. Por lo que pueda pasar. ¡Dios mío! Aquí lo están pasando mal, ¿eh? Lo están pasando mal. El chaval este es inglés. Vamos a poner a que lo duque este hijo mío. Y a ver si puedo cambiar. Tendré que esperar. Cambiar el enfoque este a patrimonio. A su muerte, tus títulos podrían salir del reino. El papa se piraría. Solo es vasallo una vez. No queda vasallo toda la vida. Pues no voy a gastar mi dinero en construir nada. O sea, paso. Lo de la destilería está muy bien, pero paso, ¿eh? Mira qué bien me llevo con este hombre, ¿eh? Porque somos benedictinos los dos. No, no, que se case con una de tus hijas. Bueno, sí. ¿También valen las niñas? Es que pensé que solo eran los niños. Es que pone hijos casados. Con una princesa, casi nada. Hola, JC. Vengo de dejar una rica cruzada. ¿Qué vienes? ¿De plantar un buen pino? Todavía se pueden hacer un montón de ducados. Hay algunos monasterios cerca donde los miembros legos de la Orden Benedictina se suelen reunir. Vamos para allá. ¿Para cuándo una Europa Universalis? Le perdí mucho el gusto a ese juego, la verdad. Pero bueno, seguramente llegará el día en el que lo retomemos. Pero en Twitch, evidentemente. Y hasta donde yo diga, ¿eh? Hasta donde diga basta. Mi señor, parece ser que Reina Matilde finalmente ha decidido volver a la clandestinidad. Perfecto. Ahí está Rey Richard. Son de la misma dinastía. Ambos. A ver si me da un hijo. No me hago la idea de cómo se debe sentir Adelaida. Vamos a visitarla. Está embarazada. Seguramente de mí. 9 años tiene mi prometida. Francesa. Vamos a formar una alianza con ella. Igual esto me sale mal, pero... Ah, ¿puedo educarla yo? No. Que va, que va. No, si eres de distinto reino. Aunque nos lo pasamos bien, no parecía que Donatus Giges le entusiasmara la actividad que propuse. Que te den. El Stonehenge. Este se puede reparar, Stonehenge. Algunos creen que los dioses pusieron las rocas. Otros dicen que es una superstición pagana. Ah, tengo que ser pagano. Para repararlo. Chorrada. Se rumorea que tu vasalla se ha visto influida por el esplendor del tutor y ahora es inglés. Bien. ¿Y a ti con quién te caso? De momento con nadie. Ole, una niña. Vamos a legitimarla también.
el heredero de este concertar esponsales con Cecilia. No ha nacido y ya sabemos con quién se va a casar. La bendición de la Edad Media. Y teniendo en cuenta que el Papa va a morir en algún momento, pues habrá que gastar... Coño, hay un Papa en Benavente. ¡En Benavente! Un antipapa en Benavente, me muero. No me daría dinero porque ya tengo riquezas. No, teniendo en cuenta que me las paga él. ¿Por qué tengo un obispado? Ah, claro. La libre investidura que tenemos que cambiar. Podría ir aprobando alguna de estas leyes. Revocar título. Pa'lante, que no lo tengo activado. Ahí está, aprobado. Mira que sean galeses tus hijos. Sí, hombre. Esta es inglesa. Vamos a inculcar una virtud aquí al... 500 de devoción es una pasada. Pero venga, vamos a meterle una virtud a mi hijo heredero. Y pista. Tengo que construir una iglesia. Tengo descuento para construir iglesias. Pues podríamos construirla en algún condado un poco así subdesarrollado. Hostia, Lindisfarne. Hostia, es Lindisfarne. Aquí, Durham. Perfecto. Hago un templo, completo la misión. Princesa. Etiqueta. Celebran un banquete. No voy a celebrar ningún banquete. Paso de banquetes y de historias. Venga. Ya está, misión activa de construir una iglesia, la construimos y ganamos esos puntos que he perdido en mi hijo. En hacerlo un poquito mejor. A ver, aquí. Quiere casarse con esta, cortesana mía. Toma, para ti. Rey de Aragón, qué pedazo de imperio te has hecho, ¿eh? Este sí es el Aragón que nosotros conocemos, ¿eh? Como unificado bien ahí. Claro, me olvidé de mi promesa de llevar a Eurethes Edruwin a caballo. Pues le enseñamos una lección. Gana rasgo pensativo. Pues muy bien. Mecenas de las artes. Ahora que los artistas por fin empiezan a sentarse en Middlesex y en gran número, es hora de financiar sus actividades y proporcionar los libros y materiales que necesiten para su arte. Lo que necesitamos es una grandiosa nueva biblioteca, un gran taller, vamos a darle aquí, biblioteca a saco y pista. A ver, que podemos invertir en avances tecnológicos, legalismo, por supuesto, y aquí torreones mejorados, dale. En 1210 ya podremos poner la primogenitura. 35 años tengo. En principio no va mala cosa. Puto rasgo de borracho, ¿eh? Que no se me quita. Cuando consideras nuevos modos de mejorar tu reino, el médico de la corte se te acerca con una idea. Hala, a palmar pasta. Todo el día palmando pasta. ¿Cómo va esto?
¿No están en guerra entre ellos, sorprendentemente? ¡Uy, el Papa! Hubo sucesión. Justo el otro día, escondiéndome como hago a menudo, me da igual. Pues, aun habiendo sucesión, que no me llevo muy bien con él, por cierto, por la libre investidura de los cojones, vamos a enviarle un regalo de alcohol. Pues seguimos ahí, ¿eh? Seguimos amistosamente. Justo el otro día, escondiéndome como hago a menudo, pillé a Príncipe Obispo Bertrand de Agen y mi amante en el rollete. Bueno, pues nada, la carne es débil. Perdona a mi amante, pero rompemos la relación. El médico de la corte ha fastidiado completamente el tratamiento de la enfermedad de mi amante. Podría meternos en la mazmorra. Es un askenazí. Debería ser bueno. A la mazmorra. Si lo ejecuto, es insignificante y a nadie le importa. Pues lo ejecuto. Por haber jodido a mi amante. Solo la jodo yo. Pues ahora necesito un nuevo médico. Me he calentado matando el médico. A ver, gobernante cualquiera. Sexo, hombres. Unirse a la corte, sí. Médico Pelayo. Ven para acá. El Papa de consejero, sí. Vamos a poner al Papa. Ahí está, ya tenemos para poner médico. Senescal. Vamos a poner al príncipe obispo, limosnero mayor a esta. Médico de la corte. Al médico este, evidentemente. Regente nombrado al papa. O sea, a ver. Tiene que ser el papa. El papa es el Gandalf de esta época, así que... Y no me queréis volver a oír hablar de Gandalf. Debería construir una villa aquí. Pero bueno. ¡Uy! Que tenemos un brote aquí epidémico. De consunción. Me la juego ya. Otra vez muere el papa. Me cago en la puta. Deja de mover. De morir. Puedo hacerme inglés, pero no podemos hacernos ingleses por el tema del logro. Tenemos que ser galeses. Si no, la cagamos. Son días oscuros, mi hijo el príncipe Aldrich se ha debilitado por no cerrar las puertas. He recibido noticias de que Matilda, mi amante, está embarazada. ¡Bien! Seguramente le cuele el niño a este, pero a mí me da igual. Ha terminado de construir destilería. ¿Todavía? ¡Ah! Conversación privada. Encontrarse con inocentes en un lugar apartado puede ser interesante. A ver. Papa Inocentius III aceptó la invitación de reunirse conmigo en la soledad de la destilería del Palacio Apostólico. Vamos a conocernos un poco mejor. ¡O intentar seducirlo! Es que esto es demasiado troll como para no darle. Intenté besarle, pero retrocedió con una mirada de miedo y disgusto. Igual soy demasiado mayor para un cura. Bueno, no me odia de momento, ¿eh? No me odia. Ay. Son días oscuros, Cecilia se ha debilitado. Que la cure el médico de la corte, que para algo le pago. Médico de la corte, ya sabes lo que tienes que hacer. El Donatus Alfonso se ha puesto en contacto conmigo. Vamos a ver lo de las rosas y todo ese rollo que hay. Tu amante, joder, se están muriendo todas mis amantes. Mientras me escoltan por los jardines del monasterio, enseguida veo la obra del hermano Alfonso. Le ayudamos en el jardín.
Tras un hábil tratamiento por parte del médico de la corte, mi madre, que sigue viva aún, se siente mucho mejor, pues la recompensamos por el trabajo. Mi madre, que es de la sangre de Vortigern. Hostia. Y yo no tengo ese rasgo. Joder, vaya mierda. De no haberlo heredado. Yo tengo una pequeña anécdota de amantes del CK2. Pues nada, cuéntala, joder. No te la guardes para ti. Yo la mejor anécdota que tengo es jugando con la República de Venecia, con una casa patricia. Tenía como 12 hijos, fácil, ¿vale? Varones serían 8. Y nació un niño, negro, encima. Genial, era mi preferido de largo, vamos. Que resultó ser el hijo del diablo y se puso a matar a todos sus hermanos mayores. Total, que cuando se hizo mayor, me fijo y era homosexual y su amante íntimo era su primo. Y era divertidísimo. Parece que mi escarceo con Reina Matilda ha dado como fruto a un niño, John de Plantagenet. Pues debería ser mío. Un dolor fugaz te golpea en el pecho. Tras un momento de agonía pasa, por ahora. No pude evitar oír la enérgica discusión del caballerizo y un cortesano. Algo sobre un caballo y una deuda que vence hoy. Pues tengo que intentar no morir, ahora que me doy cuenta. Igual sí que debería haber cerrado. Que es verdad, que lo de el amor a cucharas... Tengo que casarlos, pero bueno. Comisius Jiguelin, nos complace saber que has terminado la construcción de tu templo. Vale, pues venga. Ahí está. Construimos el templo y se acabó. En un momento tiritas. Al siguiente sudas. En general te sientes horrible. Pelayo está seguro de que has contraído tisis. Insiste que sigas sus instrucciones. Mi deseo de servir mejor al clero católico me ha hecho ganar el rasgo de generoso, el cual perdimos. Hostia, mi rival. Conversación privada con él. Que él sí es homosexual. Hostia, a ver qué pasa. Mi hijo estaba casado, dice Crae. Vamos a leer lo que le pasó a él, ¿no? Mi hijo estaba casado con una cualquiera, pero genio. El caso es que lo engañó y tuvo un hijo de otro, un don nadie más grande. Cuando nació yo mismo, la ejecuté. Bueno, 10 años después veo que mi hijo se hizo amante de la hija de su difunta esposa. Y hasta su heredero es su hijo. Es como, what the fuck. Rollos. Para combatir la fiebre, Pelayo te envolvió en tejidos de lino mojado. Por favor, cúrame, Pelayo. Pelayo, cúrame. A este le voy a meter todo el morro como un hijo de puta. Vamos allá. Ugh, me devolvió el beso y más. Después estuvimos hablando durante horas y me encantó su sentido del humor. Cuando nos despedimos, mi corazón cantaba su nombre y no pude esperar a volver a verlo. Debo saber todo de él. La vida es bella. Emperador Jiguelin se enamora de Duque Hugh. Y no gano el rasgo de homosexual. O sea, esto es lo mejor todavía. La herejía cátaro ha surgido en la provincia de Leicester. ¿Qué? ¿Por qué me ponía la foto del otro? O sea, ha sido un poco raro, ¿eh? Mi amante me ha informado que está embarazada de mí. Bien. ¡Cúrame! Buscar tratamiento para la enfermedad. Tisis. Me dice que tengo tisis. Para combatir la fiebre te envolvió en tejidos de lino mojado. ¡Cúrame! ¡Cúrame, cabrón! Te mueves entre golpes de sudor y escalofríos. La comida ha dejado de interesarte y el cansancio no se te va por mucho que duermas. Has contraído la tisis. El médico de tu corte, Pelayo, ha venido a verte y te ofrece tratar tu enfermedad. Te explica que puede ofrecerte diferentes tipos de tratamiento. Pff. Hostia, ¿eh?
Fijaos que soy rival y a la vez amante del duque Hugh. Ojo. No sé si tirar a lo bestia o darle aquí. Es que de intriga tampoco es que tenga mucha, entonces me viene bien. Ay. En Irlanda, vale. Voy a darle ahí. A ver, Irlanda. Ah, vale. Pues nada, vamos a traernos a este que ya no hace nada ahí. Y a ver si podemos convertirlo, que cátaros no nos interesa. Bueno, tratamiento exitoso. Bien, a ver si con esto lo podemos ir contrarrestando. Vamos a crear una casa de salud en el hospital. No te mueras que jodes el linaje. Bueno, cierto. Viene de granjas pequeñas, unos con una cabra, un cerdo de vender. Me da igual, que vendan lo que quieran. Mecenas de las artes. Al pasar años de su reinado patrocinando artistas y filósofos de su reino, emperador Jiwelin del imperio Monkindel se ha ganado fama como mecenas ilustrado de las artes. Alabado en poemas, pinturas y baladas por todo el imperio Monindel y más allá. Con una personalidad erudita y encantadora, el emperador del imperio Monindel se ha convertido en el arquetipo de rey filósofo de su época, protector de todo lo hermoso y metafísico. El arte solo imita la perfección de nuestro mundo. Será conocido como el filósofo, me reduce el tiempo de construcción, más difusión tecnológica, opinión de poeta más 10, investigar tecnología cultural es más efectiva y atraigo regularmente a artistas famosos. Bueno, va. No sé, ni tan mal, ¿no? Elegir una ambición podría ver el reino prosperar. Que es a lo que me voy a dedicar. Y no me queda nada para la sucesión por primogenitura. Ahora ya puedes morir, te dice, ¿no? Hombre, realmente no. Porque esto tengo que verlo, tengo que completarlo con este personaje, pero bueno. A ver, luego todos estos logros que queden un poco a medio completar se pueden hacer en el futuro. Quiere casarse con esta y me ofrece dinero. Acepto. Se rumorea que tu hijo Cineville se ha visto influido por el esplendor del tutor y se ha convertido en galés. Muy bien. Muy bien, hijo mío. Muy bien. Vamos a construir otra villa. Ahora sí, que tengo dinero. En Londres. Mi príncipe se ha debilitado. Que lo curen. Tiene que llegar adulto para casarse. Un bebé hija nacido de Leida y de padre desconocido. Nombre Joana. De padre desconocido no. La legitimamos. Otra más. Es inglesa la niña, ¿eh? Germánica occidental. Cómo mola el linaje. Célebre por su mecenazgo de las artes, emperador Jiwelin recibe el homenaje de innumerables bardos, pintores y artesanos por patrocinar su obra. Cambiamos el foco. Y ya está. Tranquilo, abuelo. Vale, otro que se ha hecho galés. Ratsko. Tu mariscal, Duque Raúl, se ha recluido. Ve. Bueno, lo que está pensando antes es en crear el reino de Irlanda y avasallar a todos estos. De Linda, mi amante, me ha informado que está embarazada. Muy bien. Y ya si puedo embarazar aquí a mi amante rival. Eso sí que sería troll, ¿eh? Es que me lleva a tope con él. Somos rivales, pero me lleva a tope. Amor-odio. Duquesa Isabel, siento que arriesgo mucho con mis escapadas.
Es de la sangre de Guillermo Conquistador. Y eso que es de la casa de Mellent. Porque el fundador es uno de los hijos. Venga, Crash. Saludos. Hasta luego. Hasta otra. Compañero. Según tu mariscal, los campesinos de Perfelao tienen problemas frecuentes. Vale. Pues me da igual. Yo también los tengo y no me importa nada. A ver, quiere casar a esta de Baden con este por línea materna. Toma, para ti. Es alemán. Igual por eso lo quería. Vale, estamos en octubre. Ya podemos instaurar la primogenitura. Vamos allá. ¡Plum! Se acabó. Primogenitura cerrada. Ahora nos da el problema de que tenemos demasiada heredad. Pero eso podemos deshacernos de ello. Es decir, estos condados de aquí pues podemos repartirlos a gente y se acabó. Entonces, pues nada, Monindels. Yo me piro ya aquí, que son las 8:30. Todavía tengo que hacer cosas. Así que nada, al final no hemos logrado nada. Hoy no he desbloqueado absolutamente nada. Lograr sí, conquistar Roma y un poco las risas que hemos tenido, que yo creo que es lo importante. Pero bueno, a ver si en el próximo directo van las cosas mejor. A priori no os puedo decir exactamente cuándo será, porque dependo de una visita de este finde. Entonces, dependo de eso, ¿vale? Pero bueno, estad pendientes para la confirmación y ya está. ¡Hala! Un saludete a todos y nos vemos. ¡Hasta luego! Ser malos, como dice el presidente. Ser malo, hijo puta. No sabe ni usar el imperativo, cabrón.